¿Qué fue lo que hice? Normalmente cuando la gente piensa en música para películas de suspenso, de terror, es muy común que se utilice la escala menor. Aquí estamos en do. Pero yo utilicé una escala en modo frigio. Son casi idénticas, la única diferencia es que la menor lleva un re natural y el frigio lleva un re bemol. Aunque utilizo otras dos notas que están fuera de la escala, el fa sostenido y el si natural. Luego vamos a ver por qué utilicé esas dos notas. ¿Cómo comienza la pieza? Con un glissando dentro del piano y luego una figura que nos va a dar una especie de movimiento, como metrónomo. Esto que estoy tocando aquí es una segunda menor. Es un intervalo muy usado para este tipo de música para crear tensión. Vamos a escuchar esas dos partes solas. Después de eso entra un pad que toca estas tres notas. Do, re bemol, si natural. Lo que pasa es que en toda la pieza siempre estoy buscando este sonido de la segunda menor. Y acá hacia abajo. Vamos a ver cómo suena eso. Ahora con el piano. Después de esto, entran dos cosas que le van a dar más movimiento a la pieza. Un bajo electrónico, que entra en 16avos. Y al mismo tiempo un sonido de percusión agudo, que son escobillas, es muy sencillo, está tratando de sonar un poco como los contratiempos. Una cosa que hice ahí es que el bajo es bastante mecánico, muy robótico, pero las escobillas están más sueltas, un poco más humanas, más orgánicas, para que no sonara tan mecánico. Al mismo tiempo entra otro sonido también como para marcar el tiempo, que ya tengo el piano haciendo la segunda menor, pero puse un cello tocando coleño, como le llaman, que es golpear la cuerda con la parte de madera del arco, y esa va a estar tocando una negra. Junto con el piano. Al mismo tiempo entran unas violas tocando un trino sobre do y re bemol con una segunda menor. Eso genera mucha tensión y aparte mucho movimiento. Del inicio. Luego entran los segundos violines tocando una figura en 16avos, pero con un sonido de trémolo, que también le da mucha velocidad. Y luego entran los violines primeros tocando una figura arriba. Si se fijan, lo que está tocando los segundos violines, estas notas, do, re bemol, mi bemol, fa. Y lo que tocan los primeros violines, do, si bemol, la bemol, sol. Es la escala frigia. Pero están tocando en sentido opuesto. Eso lo pensé porque estaba acordándome de la música de Bernard Herrmann. Que si han escuchado la música de Vértigo, él tiene una parte, este acorde,
y en la otra este. Y los toca en sentido opuesto. Entonces de ahí se me vino un poco la idea. Todo eso está acentuado por un crescendo en los metales y un golpe de percusión. Los metales están tocando esta figura. Este crescendo. Con los metales le da un sonido muy agresivo. Y las notas, lo que estoy haciendo aquí es utilizando el tritono, que es un intervalo bastante tenso, y lo combino con una segunda menor. No estoy pensando en acordes, lo único que estoy haciendo es contando intervalos. Cuarta aumentada o tritono, segunda menor. Y al último, aquí este, el xilófono que entra, es una figura que está tocando igual, segunda menor, y aquí el tritono otra vez. Y lo termino en re bemol y no en do, que pude haber hecho eso, ya que esa es la tónica, el do, y suena bien, y de cualquier manera hubiera sonado tenso, pero terminé en re bemol para igual que sonara la disonancia entre estas dos notas, que quedara el re bemol arriba y que estuviera chocando contra la tónica. Así que son varias cosas: la orquestación, las técnicas utilizadas en cada instrumento, en el caso del trémolo en los violines, los trinos en las violas, el crescendo de los metales, que hace el sonido más agresivo, el glissando al principio del piano, que es un glissando que se hace dentro del piano, es una técnica extendida, que hay muchas cosas que se utilizan en la música clásica que se han introducido a la música para películas. Y la otra cosa fue el utilizar estos intervalos disonantes. La segunda menor, la cuarta aumentada del tritono y el uso de la escala frigia, el modo frigio. Y ya el resultado de todas estas cosas nos da una música más cinematográfica. Espero que les haya servido de algo el video y que puedan utilizar estas técnicas en sus propias composiciones.